el bombardeo de los Estados Unidos que mató al poderoso general Qassem Soleimani y a un dirigente pro-iraní. La madrugada del viernes, en el aeropuerto internacional de Bagdad, reactivó tensiones regionales y generó llamados de venganza de Irán hacia los Estados Unidos. El ataque, con misiles lanzados desde aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, dejó al menos 9 personas fallecidas, incluyendo el alto mando iraní. Las reacciones ese día iniciaron en China, llamando a la calma, igual posición de otros países europeos. Sin embargo, otros reclamaron venganza. El gobierno iraquí llamó a la moderación por las partes en conflicto en su territorio, apoyado por líderes religiosos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se solidarizó con los Estados Unidos, argumentando que este tuvo su derecho de defenderse, acusando al difunto de responsabilidad en las muertes de inocentes y que preparaba otros ataques. El presidente Donald Trump aceptó ordenar la ejecución del iraní para detener una guerra, no para iniciar una. Qassem Soleimani ha sido asesinado y su sangrienta masacre se ha terminado. Mientras, los republicanos apoyan la orden del presidente estadounidense. La oposición demócrata critica la misma, reclamando porque la decisión tenía que pasar por el Congreso. El sábado, miles de iraquíes gritaban consignas contra Estados Unidos en el multitudinario funeral del general iraní. El presidente iraní Hassan Rouhani visitó la familia del general acusado de haber ordenado la muerte de soldados norteamericanos en diferentes atentados. La coalición, liderada por Estados Unidos, que opera en Irán y Siria para luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico, negó haber cometido un segundo bombardeo, como aseguró Teherán. Las reacciones a favor y en contra de la acción continúa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aliado de Teherán, condenó el ataque por no tener fundamento internacional. Lo cierto es que Trump está siendo atacado, ya que en el 2011 el ahora mandatario aseguró que el entonces presidente Barack Obama comenzaría una guerra con Irán para ganar la reelección. Ahora, en su dirección, recibe acusaciones. Nuestro presidente comenzará una guerra con Irán porque no tiene habilidad alguna para negociar. Estados Unidos multiplica sus tropas en países aliados con el Golfo Pérsico, como Siria, Kuwait, por la contraofensiva advertida desde Teherán por el presidente Hassan Terani. Es por ello que miles de familias de soldados estadounidenses se mantienen en zozobra, ya que más de 3.500 son los enviados a reforzar las bases ubicadas en el Medio Oriente. Esperar una llamada donde me digan una mala noticia, eso es lo que requiero. Irán ha realizado el izamiento de su bandera. Y eso significa dos cosas. Por un lado, indica la sangre derramada injustamente. Y por otro, un llamado a vengar la muerte de una persona asesinada. En las últimas horas, Donald Trump advirtió que golpearán al régimen de Irán más fuerte que nunca si ataca a su país en represalia por el asesinato del poderoso general Soleimani. Este aseguró que su ejército es el más grande y el mejor del mundo. Si atacan a una base o a estadounidenses, usaremos algunos de nuestros nuevos y hermosos equipamientos militares, dijo el orgulloso gobernante. Por su parte, el ejército iraní aseguró que Estados Unidos no se atreverá a atacar a Irán, luego que Donald Trump advirtiera que tiene identificados 52 objetivos en el país persa. La comandancia iraní menciona que un posible conflicto en el futuro es poco probable. La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos ha despertado terror en la comunidad internacional, cuyos dirigentes intentan calmar a las autoridades persas para tratar de controlar una crisis que desencadene una ola de muertes. Ambos países se encuentran preparados para lo peor. Ahora queda esperar si esto sigue o se detiene. Con apoyo en edición, Gustavo Cortés, para HCH Noticias, Dilsy Paz.